Bienvenidos a todos y gracias por estar hoy con nosotros en este webinar. Mi nombre es Eva García, soy psicóloga en TEA Ediciones y junto con Rebeca Sánchez, que está a los mandos de las redes sociales y del control técnico de la plataforma, somos las organizadoras y moderadoras de la conferencia de hoy, que tendrá una duración de una hora aproximadamente. El webinar lo impartirá José Antonio Portellano, que lo podéis ver en pantalla, a quien todos o casi todos ya conocéis. Él es doctor en psicología, neuropsicólogo y psicólogo clínico, además de ser autor de pruebas como el ENFEN, de la prueba que hablaremos hoy, o también es autor del Cumanin, Cumanes o el Anillas. La conferencia tiene como objetivo facilitar la utilización e interpretación del ENFEN y a lo largo de la sesión podréis utilizar el apartado de preguntas escritas que tenéis a vuestra derecha para pedir aclaraciones, consultas, ampliar información o lo que vayáis necesitando, y desde el equipo organizador las iremos respondiendo y dejaremos para el final aquellas que sean más repetidas o significativas para que las responda directamente José Antonio. Para finalizar, os recordamos que tenemos un hashtag activo en Twitter para que podáis comentar, preguntar o decir lo que queráis sobre esta sesión, que es @webinartea. Así que, José Antonio, cuando quieras, te escuchamos. Muy bien, muchas gracias. Pues buenos días y buenas tardes a todos y a todas las personas que están visualizando esta presentación. Dar las gracias por el interés. Y yo voy a hablar de una prueba que evalúa las funciones ejecutivas en niños y en niñas, y que los tres autores que la hemos desarrollado, pues lo que hemos pretendido es llenar hueco, porque faltan pruebas de evaluación neuropsicológica infantil y faltan pruebas de evaluación neuropsicológica de las funciones ejecutivas. Este es el esquema que vamos a seguir, como pueden ver. Empezamos por los objetivos y acabaremos explicando y comentando varios casos clínicos de niños que han sido evaluados mediante el ENFEN. Hablamos en primer lugar de los objetivos. ¿Qué hemos pretendido con esta nueva prueba de funciones ejecutivas? Primero, llenar un hueco. Es decir, todavía son insuficientes las pruebas de evaluación neuropsicológica en general y en particular en el ámbito infantil. Por tanto, es una necesidad que tenemos todos los profesionales que nos dedicamos a la investigación y desarrollo de nuevas pruebas, de generar nuevas herramientas, nuevos instrumentos que todos los profesionales de la psicología puedan utilizar, digamos, con fiabilidad y rigor, que es lo que hemos pretendido. Por tanto, llenar un hueco. En segundo lugar, lo que pretendemos es, una vez que se desarrolla una nueva prueba, contribuir a mejorar la evaluación neuropsicológica de los niños. Lo que diferencia la evaluación neuropsicológica, no hay que olvidarlo, de la evaluación psicológica, es que esta, la evaluación neuropsicológica profundiza más. No se conforma con evaluar la cognición, digamos, los distintos componentes de las funciones mentales, como la atención, la memoria, el razonamiento, el lenguaje, sino que la evaluación neuropsicológica, y esto es básico, trata de relacionar los resultados obtenidos por cada niño, por cada niña, con el cerebro. Ese es el matiz diferencial. Hacer evaluación neuropsicológica es hacer evaluación de las funciones mentales en relación con las áreas del cerebro que están implicadas en cada una de ellas. En tercer lugar, las funciones ejecutivas, como todo el mundo, o casi todo el mundo conoce, lo que están midiendo es la eficiencia cognitiva del lóbulo frontal. Ese gran territorio, el último que aparece en el desarrollo filogenético y el mejor desarrollado en la especie humana. Por tanto, nos centramos en la evaluación neuropsicológica del lóbulo frontal, en la evaluación, digamos, de su potencial con respecto a, digamos, a distintas subfunciones que ahora comentaremos. Tradicionalmente se acepta, y esto es empírico, que hay tres áreas funcionales dentro de las funciones ejecutivas, porque el objetivo específico del ENFEN es evaluar las funciones ejecutivas en la infancia. Hay un área que es el polo frontal, que corresponde al área dorsolateral. Hay un área, digamos, que se encuentra en la base de los lóbulos frontales, por encima de las órbitas de los ojos, que es el área orbitaria.
Y la tercera zona, digamos, anatoma funcional del área prefrontal es la zona cingulada anterior, que se observa, se sitúa en las caras mediales del lóbulo frontal. Insistir o recordar que en los adultos, digamos, al tener más consolidadas las funciones ejecutivas, los límites entre lo que son competencias del área dorsolateral, el área orbitaria, el área medial, están más marcados. Los niños, por definición, tienen mayor inmadurez, menor, digamos, tienen más plasticidad, pero tienen menos consolidadas, digamos, sus áreas cerebrales, y por tanto los límites entre estas tres áreas no son tan nítidos como en los adultos, aunque la actividad funcional es la misma. En quinto lugar, es básico en neuropsicología evaluar puntos fuertes y débiles. Las funciones mejor preservadas serían los puntos fuertes, los puntos débiles las peor preservadas. Por tanto, el objetivo es identificar dentro de una macrofunción, como son las funciones ejecutivas, identificar en qué áreas está mejor el niño, en qué componente puntúa más y en qué áreas, en qué subcomponentes del funcionamiento ejecutivo, pues tiene mayor debilidad. Es decir, la función ejecutiva, como sabemos, tiene distintos componentes: flexibilidad mental, inhibición, planificación, y necesariamente no se tiene el mismo nivel de eficacia en todas las componentes de la función ejecutiva. Por tanto, a través del ENFEM podemos identificar, pues, varios e importantes puntos fuertes y débiles del funcionamiento ejecutivo del niño. La palabra síndrome disejecutivo infantil es novedosa, aunque casos de síndrome disejecutivo infantil siempre los ha habido. Antiguamente se ha llamado, pues, síndrome frontal, trastornos de pensamiento, de razonamiento. Esto es más específico y, por tanto, lo que pretendemos es identificar a niños que, aun teniendo una inteligencia normal, que les falta la capacidad para coordinar, ensamblar, planificar, digamos, las conductas de alto nivel, lo que son las funciones ejecutivas. Por tanto, el objetivo es identificar posibles casos de síndrome disejecutivo infantil. En esta gráfica se puede ver las diferencias para que nos pueden llevar a un diagnóstico de síndrome disejecutivo infantil y cuando es algo parecido pero que no reúne los mismos requisitos. La función ejecutiva es polimorfa, tiene muchos componentes, pero al final puede haber un rendimiento mayor o menor. Cuando hablamos de síndrome disejecutivo infantil, lo más habitual es encontrar que el rendimiento en test de funcionamiento ejecutivo sea más bajo, sea más deficiente que cuando no hay una evidencia de síndrome disejecutivo. Los síntomas duran más, cosa que no sucede en niños que a lo mejor tienen una aparente sintomatología disejecutiva, pero que la duración es menor. Y otro punto importante es tener en cuenta que cuando hablamos de síndrome disejecutivo, se acepta que hay el acuerdo de que las demás funciones mentales superiores, la memoria, el lenguaje, el cálculo, en general están mejor preservadas. O sea, hay un déficit en la capacidad para planificar, programar conductas dirigidas a metas, que es la esencia de la función ejecutiva. Un inciso es recordar que las funciones ejecutivas se podían definir como un conjunto de habilidades que nos permiten desarrollar y resolver problemas complejos con la finalidad de adaptarnos mejor y de resolver problemas frente a los que no tenemos, digamos, respuesta. Por tanto, los niños, y esto es importante, el sistema ejecutivo de los niños se madura a lo largo de la infancia. Entonces, el motor de la inteligencia, digamos, el ejemplo que se ha puesto siempre en las funciones ejecutivas, era el del director de orquesta. Una orquesta sin dirección no funciona bien, no sincroniza, no ensambla. Por tanto, es importantísimo disponer de pruebas, y ese ha sido nuestro objetivo, que evalúen la función ejecutiva como el gran, digamos, timonel del barco de las funciones cognitivas, como el gran timonel o el gran director de orquesta de la cognición. Después de este inciso, pues vemos que las restantes funciones cognitivas, para hablar de un síndrome disejecutivo infantil,
están mejor preservadas, cosa que no sucede cuando hay un descenso generalizado de la memoria, la capacidad de memoria, lenguaje, en cuyo caso no sería tan propio hablar de síndrome disejecutivo infantil. Noxas perinatales es más frecuente, más habitual, que los niños que tengan problemas de atención sostenida, de memoria de trabajo, problemas de planificación, de inhibición, de flexibilidad mental. Hay más antecedentes de trastornos perinatales, de dificultades durante el parto, doble vuelta de cordón y sufrimiento fetal, no necesariamente agudo, pero leve o moderado. Lo que no sucede en niños, si miramos a los niños que teniendo problemas de funcionamiento cognitivo, pero es menos habitual la presencia de noxas perinatales. El estrés no es la causa del síndrome disejecutivo. El estrés puede venir de acompañante, por tanto, es normal que encontremos menores, digamos, niveles de situaciones estresoras o de respuesta de estrés en el niño. Y lo que caracteriza al síndrome disejecutivo infantil es la precocidad, es decir, no es algo que aparezca a los 8, 9, 10 años, sino que ya eso se ha germinado desde que el niño es más pequeño, desde que nace, ya empieza a evidenciarse que tiene problemas para planificar, que tiene problemas para programarse, que tiene problemas para tener flexibilidad mental, etcétera. Y son más frecuentes, por último, los antecedentes familiares, es decir, todos conocemos el caso, el paradigma del trastorno por déficit de atención por hiperactividad, que sería paradigmático del síndrome disejecutivo infantil. Nadie pone en duda que es más habitual que haya antecedentes familiares, una carga mayor que en casos en donde no hay específicamente un síndrome digamos, disejecutivo infantil. Pero no solamente en los niños que tengan un diagnóstico de TDAH, niños y niñas, sino en niños simplemente que tienen un perfil disejecutivo. Cuando se investiga en la anamnesis familiar, encontramos que es más frecuente que los padres tengan o familiares directos tengan más, digamos, dificultades, han tenido dificultades de programación, planificación, de capacidad de respuesta flexible, de lo que sería normal y previsible. Bien, el séptimo objetivo es, puesto que la evaluación es sirve para contribuir al diagnóstico o para diagnosticar, si nosotros hemos incluido un capítulo con muchos ejercicios de ejercitación cognitiva, de las funciones ejecutivas, que utilizamos como herramienta el propio ENFEN. Es decir, son propuestas terapéuticas en base a las digamos, actividades que sirven para evaluar las funciones ejecutivas. Y creo que eso es una ventaja y es una novedad, sí, porque es una prueba que siendo de evaluación, pero también facilita, como podéis leer, el diseño personalizado de programas de intervención de las funciones ejecutivas. La prueba, brevemente, porque esto no es lo más relevante, el que empleemos el seminario en describir la prueba, pero las escalas del ENFEN son 4, fluidez, senderos, anillas e interferencia. En total son 6 pruebas, son 4 pruebas, y 2 de ellas tienen 2 subpruebas, la prueba de fluidez y la prueba de senderos. En cada prueba se hace un ensayo previo, importante para tener la seguridad de que el niño o la niña entienden las normas. La prueba de fluidez es una prueba clásica que tiene dos subpruebas. Una es la de fluidez fonológica, palabras que empiezan por M, después de que se ha hecho previamente un ensayo durante un minuto. Aquí veis la curva, se puede ver la curva que es muy similar en niños y en niñas, cómo va evolucionando progresivamente a medida que se avanza en edad. La segunda prueba, la fluidez semántica. Hemos elegido una categoría muy universal, como son nombres de animales, después de un ensayo, para que el niño lo entienda. Aquí vemos cómo la curva de fluidez semántica, palabras durante un minuto, cómo va ascendiendo progresivamente a medida que transcurre, que crece el niño en edad. La construcción de senderos está inspirada en pruebas clásicas, el Trail Making Test, que le sonará a muchos de vosotros. Aquí vemos el ensayo. El niño tiene que formar un sendero uniendo números de la forma más rápida posible, cometiendo el menor número de errores. Esta es la prueba de entrenamiento. Esta sería la prueba de entrenamiento del sendero de color, donde aquí hay mayor alternancia,
No solamente se mide la velocidad de procesamiento, la capacidad de anticipación, la memoria prospectiva, etcétera, sino también la capacidad para tener flexibilidad para alternar colores en la respuesta. A medida que transcurre el paso del tiempo, la edad, a mayor edad, mayor eficacia, que se representa con un tiempo menor de ejecución. Aquí en el sendero de color podemos ver lo mismo. La construcción con anillas es la parte más, de todas ellas, la más novedosa y también hay que añadir atractiva, puesto que eso, inspirándose, aun siendo distinto, a la Torre de Hanoi, aquí el niño tiene que construir modelos con anillas de colores. Resulta, además de fiable y válido, puesto que hay una base estadística pues suficientemente amplia, esto añade el sentido lúdico. Y eso también es importante, no excluye una cosa con otra. El niño tiene que construir modelos con anillas lo más rápido que puede. Aquí veis cómo el tiempo de ejecución va disminuyendo a medida que el niño avanza en edad. La prueba de interferencia está inspirada es una tarea tipo Stroop, donde el niño tiene que leer el color de la palabra y que nunca va a coincidir el color de la palabra con el texto. Entonces, ahí tiene que leer un número de estímulos. Primero aquí veis el ensayo, el entrenamiento, y luego se valora el tiempo y los errores. Aquí vemos cómo el número, digamos, la velocidad de procesamiento va aumentando, la capacidad para inhibir aumentando mucho. Bueno, características técnicas, el nombre de la prueba, los autores somos tres, dos estamos vinculados a la Universidad Complutense de Madrid, José Antonio Portellano Pérez, Rosario Martínez Arias, Lucía Zumárraga Storchi, que es también neuropsicóloga. La aplicación es individual, dura en torno a 20 minutos, no hay un tope fijo, depende también de la fluidez del niño. Se utiliza para evaluar las funciones ejecutivas en niños y niñas entre 6 y 12 años. Y tiene una justificación neuropsicológica amplia, un capítulo que justifica el porqué de la prueba. No se trata de pasar un test cognitivo, que lo es, sino de tratar de relacionar los resultados, como hemos dicho al principio, con el funcionamiento cerebral, sobre todo con el funcionamiento del córtex asociativo. Hay una base estadística y neuropsicológica amplia, pero eso no excluye la amenidad. Es muy frecuente que los niños se sientan muy motivados e interesados. Y eso es un plus que creo que merece ser tenido en cuenta a la hora de aplicar una prueba. Es decir, una prueba tiene que ser rigurosa, fiable, válida, pero al mismo tiempo no tiene por qué ser, digamos, aburrida. El ENFEN no resulta aburrido. Se puede emplear en muchos ámbitos, que voy a pasar con rapidez, en el ámbito educativo, neuropediátrico, clínico y en otros ámbitos. Donde más utilización tiene, sin duda, es en el ámbito educativo, en el contexto escolar, no solamente para los niños que puedan tener síndromes ejecutivos, sino cualquier niño normal que no tenga problemas neurológicos, no va a tener un perfil homogéneo, y hay un porcentaje no desdeñable de niños y niñas que tienen alteración del funcionamiento ejecutivo o de ciertos módulos, pues, la velocidad de procesamiento, la capacidad de respuesta, toma de decisiones, flexibilidad mental. Entonces el ENFEN puede evaluar cuáles son estos puntos débiles para hacer una orientación más específica a nivel escolar y también con el objetivo indirecto de prevenir el fracaso escolar. En el ámbito pediátrico, pues desde niños con bajo peso al nacer o niños epilépticos o niños con maltrato infantil y otras patologías, las posibilidades son muy amplias. Por supuesto, ahí estaría incluida la evaluación de cuadros de trastornos de neurodesarrollo, como son las dificultades específicas de aprendizaje, la dislexia, la discalculia, trastorno de aprendizaje no verbal, etcétera. Y una sugerencia útil es aplicar la posibilidad de aplicar en el ámbito clínico pruebas neuropsicológicas. Habitualmente no se hace. Se hacen pruebas, se aplican cuestionarios, entrevistas, escalas clínicas, pero la ventaja que tiene la aplicación del ENFEN en la valoración de cuadros de ansiedad de niños con maltrato infantil, que son, según la Organización Mundial de la Salud, 250 millones de niños en todo el mundo, se estima que reciben maltrato, pues mide con sensibilidad
qué áreas de o qué módulos de funcionamiento ejecutivo están más alterados, o en el espectro autista, o en el trastorno de ansiedad, porque el incluir este tipo de pruebas va a hacer que la terapia que haga el clínico, el psicólogo clínico, sea más a la medida, sea más específica de cada niño. Y luego en psicología forense, para hacer peritaciones, determinaciones, digamos, de discapacidad, de invalidez, para ver el efecto de los psicofármacos, para desarrollar nuevos baremos, porque los baremos amplían, varían, cada muestra, cada, digamos, colectivo, pues tiene rendimientos que no tienen que ser exactamente iguales, o estudia muestras clínicas, pues que queramos nosotros imaginar, ahí cabe muchísimas cosas. La interpretación neuropsicológica. Pues la interpretación neuropsicológica, en primer lugar, va a decir qué mide, qué significa cada uno de los cuatro, de las cuatro pruebas del ENFEN. Si no me extiendo mucho, porque tienen en la imagen, digamos, el significado, pero las funciones evaluadas a través de las pruebas de fluidez, evidentemente es una prueba lingüística, pero más allá de ser una prueba lingüística, una tarea de lenguaje, tiene mucho que ver con la capacidad de, digamos, de razonamiento, con la capacidad de la memoria de trabajo, o sea, componentes que tienen que ver con el funcionamiento ejecutivo. Y ahí está muy implicada la corteza frontal, más el hemisferio izquierdo en la mayoría de las personas, y más específicamente las áreas, el área de Broca, el lóbulo temporal, o sea, las áreas que tradicionalmente, sobre todo en el lóbulo frontal, más están relacionadas con tareas de fluidez. La prueba de senderos mide todos los, digamos, las funciones que se pueden ver en el lado derecho. Los senderos miden la capacidad de planificación, la capacidad de tener memoria prospectiva, la capacidad para inhibir, tener flexibilidad mental, alternar. Por tanto, tiene un alto componente dentro de las funciones ejecutivas del área dorsolateral. El área dorsolateral está considerada como el centro más importante de las tres áreas que se divide el área prefrontal, como comando, como centro que controla el funcionamiento ejecutivo. La prueba de anillas tiene un componente también de planificación, flexibilidad mental, capacidad de abstracción, memoria espacial, coordinación y rapidez visomotora, es una forma de evaluar las praxias constructivas, etcétera. E implica, y es una tarea que implica también mucho a las áreas dorsolaterales, a la corteza post-rolándica, porque tiene un componente espacial muy importante, y también otras estructuras que no son directamente las más importantes en la función ejecutiva, pero que tienen su importancia, como son los ganglios basales y el cerebelo, puesto que el cerebelo y los ganglios basales lo que hacen, como sabemos, es coordinar y hacer fluidos los movimientos. Y, por supuesto, las áreas premotoras, que son las que secuencian, programan los movimientos que yo tengo que hacer en una actividad, como es la construcción con anillas. La tarea de interferencia mide atención selectiva, capacidad para inhibir, la capacidad que tiene el niño para ser flexible y no cambiar la respuesta en función del color que tiene que tener en cada ocasión. Mide también la capacidad para categorizar, clasificar. Indudablemente que aquí el área prefrontal está muy implicada. Estudios ya clásicos comentaban, ponían de relieve que esta tarea tipo Stroop tiene más incidencia, activa más las áreas dorsolaterales, el principal centro inhibitorio del cerebro humano y del cerebro infantil, junto con la corteza parietal, que también necesita pues percibir, es la programación sensorial de la respuesta que luego el niño va a dar. La interpretación de los resultados, pues vamos a ver, si las puntuaciones en la prueba de fluidez verbal son bajas, se pueden pensar varias hipótesis. Desde que un niño tenga discapacidad intelectual hasta que tenga un trastorno específico del lenguaje o que tenga una patología disléxica o que tenga un claro síndrome disejecutivo,
Claro, es imprescindible aplicar, en primer lugar, el ENFEN, la evaluación neuropsicológica de las funciones ejecutivas, pero para llegar a darle más valor a estas bajas puntuaciones, habría que disponer de más información, lo que se llama, lo que yo llamo, lo que llamamos evaluación neuroecológica, que es tener en cuenta el resto de circunstancias que rodean al niño, así como familiares, sociales, así como el rendimiento que va a obtener en otras pruebas, en otros, digamos, funciones cognitivas, como pueda ser el lenguaje o como pueda ser la memoria declarativa. En Sendero, las bajas puntuaciones pues apuntan a una disfunción, un daño, algún tipo de alteración en las áreas prefrontales, y más activamente estarían implicadas las áreas dorsolaterales. El niño tendría, si un niño que hace la tarea de construcción de senderos con lentitud, lo que tiene, lo que demuestra es una lentitud mental, una bradipsiquia, lo que refleja es poca flexibilidad mental, problemas para el control de la atención sostenida y focalizada, y problemas de no solo de atención, sino de planificación. El sendero de color, en color, que alterna, como hemos visto antes, los números inscritos en dos colores distintos, que son el rosa y el amarillo, es más potente el sendero de color que el sendero en color gris, que es más sencillo. Los dos tienen un componente ejecutivo muy importante, pero es más sensible por su mayor dificultad en el sendero en color, para pensar en una posible sintomatología disejecutiva. Las bajas puntuaciones en anillas pues también implicarían un déficit funcional en las áreas prefrontales, evaluado si existe, digamos, la sintomatología disejecutiva, se expresaría más intensamente por el mayor número de movimientos. El tiempo es un elemento muy importante, a mayor tiempo, menor eficacia, pero también hay que considerar que el mayor número de movimientos indica una menor flexibilidad, menor eficiencia ejecutiva, mayores problemas para la planificación, problemas en la memoria operativa y problemas para planificar la memoria de futuro, que es la memoria prospectiva. Incluso puede caber la posibilidad de que el niño tenga problemas de torpeza motriz o torpeza manual que hagan que eso prolongue el tiempo, que se le caigan las anillas. Todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. Las bajas puntuaciones en digamos, en la tarea de interferencia reflejan mal control de los impulsos, dificultad para la inhibición. El niño que tiene puntuaciones bajas tiene problemas atencionales, no es flexible, no es capaz de cambiar de la tarea A a la tarea B, puesto que cada estímulo es distinto de color, y definiría con mucha, digamos, con mucha probabilidad unas bajas puntuaciones también el síndrome disejecutivo. Este niño sería capaz de manejar dos bases o varias bases de datos al mismo tiempo, es decir, tendría afectada la memoria operativa. Estarían implicadas, como en todas las tareas que mide el ENFEN, tanto el área cingulada anterior como en la zona orbitaria, pero más que las otras dos, el área dorsolateral, que es la zona anterior del lóbulo frontal. Globalmente, un niño con unos decatipos bajos, 1, 2, 3, hay que plantearse como hipótesis que pueda haber un síndrome disejecutivo, que ese niño no tiene capacidad para planificar la conducta compleja dirigida a metas. Por tanto, sobre todo si tiene un CI, si tiene un nivel mental que es normal, y sobre todo si ese nivel mental es normal, si se le ha aplicado pruebas de inteligencia fluida, que son las que son más sensibles a la hora de determinar si hay un problema, una afectación prefrontal o no. Claro, en caso de duda, lo que hay que hacer es ampliar el abanico de pruebas neuropsicológicas. Hay pruebas que miden no solamente la función ejecutiva en la infancia. Tenemos el Cumanes, tenemos el Cumanin, está la escala, el Luria inicial, el Luria infantil,
o pruebas, digamos, que pueden ser muy interesantes, como las escalas de Brief, las dos que hay, sobre todo la que es más para este tramo de edad. Si vemos, si se observa, si se comprueba que el niño tiene un déficit en la capacidad de planificar, inhibir, secuenciar, programar, tiene poca fluidez cognitiva, tiene dificultad para la toma de decisiones. Entonces, lo aconsejable es que si estas son puntuaciones bajas solamente en el ámbito de las funciones ejecutivas, lo que habría es que hacer un programa de estimulación cognitiva adaptado para mejorar, había que implementar un programa que se centrara en los distintos módulos y subcomponentes que tienen las funciones ejecutivas, porque lo que se trata es de, a través del entrenamiento, mejorar la cognición, es mejorar el cerebro. Es decir, cuando estimulamos las funciones ejecutivas de un niño o cualquier otra función mental, lo que estamos haciendo es mejorando los, digamos, los circuitos neurales que subyacen, se está mejorando la mielinización, se está mejorando la sinaptogénesis, y no es nada novedoso que yo diga que cuando hay entrenamiento cognitivo, en este caso las funciones ejecutivas, puede haber neurogénesis, puede haber producción de nuevas neuronas y puede haber, por supuesto, generación de nuevos circuitos dentro del cerebro, incluso en el caso, sobre todo en las áreas frontales, incluso en el caso de que no pudiera demostrarse que hay neurogénesis, que no hay nacimiento de nuevas neuronas. Bueno, vamos a terminar presentando tres casos clínicos de niños que han sido evaluados mediante nuestro test, el ENFEN. En primer lugar, un caso de traumatismo craneoencefálico. Es un niño de 7 años, un varón, que a raíz de un accidente de tráfico sufre un traumatismo craneoencefálico agudo y entra en un estado de coma en la escala de Glasgow, 3 puntos, que como se sabe es la menor puntuación posible, un estado mínimo de conciencia. La afectación, como se puede ver en la transparencia, era dorsolateral, un golpe frontal, como consecuencia de accidente automovilístico, bihemisférico, aparte de, digamos, politraumatismo y heridas orgánicas diversas. No hay antecedentes patológicos, el embarazo fue normal, es decir, el desarrollo del lenguaje neuromotriz, la edad a la que anduvo, etcétera, el peso al nacer, todo dentro de parámetros normales. Y estudia el curso de enseñanza primaria que le toca, que es segundo, sin dificultades. A los 15 días de haber salido del coma, pues por supuesto, a los 15 días ya estaba correctamente orientado en tiempo y espacio, porque la evaluación no se debe hacer nunca inmediatamente, puesto que el cerebro sufre enormes modificaciones durante, no solamente durante el estado de coma, sino en situación posterior. 15 días vemos de salir del coma que los decatipos más bajos se encuentran en senderos, en anillas y en interferencia, que únicamente la fluidez semántica ofrece un nivel normal, medio, normal. Aquí veis el perfil, como los puntos fuertes tienen una fluidez que es mucho mayor que la capacidad inhibitoria, que la capacidad de planificación, por tanto, lo que hablábamos al principio de los puntos fuertes y débiles. Se vuelve a repetir la prueba al cabo de 3 meses, se observa una plena normalización, es decir, gracias a la enorme neuroplasticidad cerebral que tienen los niños, aquí se ha producido una mejoría, una normalización en todas las subtests, en todas las pruebas del ENFEN. Todos son decatipos dentro de la normalidad, quiere decir que la neuroplasticidad ha habilitado. Probablemente el propio cerebro se ha ido recuperando de una forma espontánea, ha facilitado al niño la mejoría. Aquí vemos cómo el perfil se ha normalizado. Una sugerencia, aquí se ve que la discrepancia entre los puntos fuertes y débiles es pequeña. En neuropsicología infantil, y esto es válido para las funciones ejecutivas y es válido para el ENFEN, cuanto mayores sean los picos, o sea, las diferencias entre los puntos débiles y los puntos fuertes, más hay que pensar en la hipótesis de daño cerebral. Por tanto, no siempre, pero se produce así, pero es bastante habitual. Aquí vemos
que este es un perfil más que de dientes de sierra, es un perfil normalizado de colinas. ¿Qué habría que hacer con este niño? Básicamente nada. Bueno, potenciar, digamos, sus competencias en ejercicio, mediante ejercicio que mejore la capacidad de planificación y de inhibición. ¿Por qué técnicas de restauración? Porque las técnicas de restauración, recuerdo que lo que hacen es consolidar aquellos circuitos que están parcialmente alterados, pero que no están, digamos, dañados o abolidos en su totalidad. La restauración es el reentrenamiento, la repetición de tareas es lo más apropiado en estos casos, hasta que, puesto que ya se ha normalizado el funcionamiento ejecutivo para que mejore más y se consolide más. El TDAH, en segundo caso, es un niño de 9 años y 6 meses, que DSM-5 por delante, con los criterios de la DSM-5, tendría un TDAH con predominio, digamos, hiperactivo impulsivo, y por tanto está recibiendo tratamiento con agentes dopaminérgicos, el metilfenidato, 60 miligramos al día. Tiene mala conducta en el colegio y en casa, y en una prueba de inteligencia fluida tiene un buen nivel, tiene un percentil 80. A nivel familiar, pues bueno, las puntuaciones en APGAR no fueron brillantes, tendría que haber tenido, como sabéis, 9 o 10 puntos. Pudo haber algún tipo de noxa, no lo sabemos, pero el niño un peso dentro de lo normal, normal bajo. Pero sí es cierto que hay parámetros que ya fueron retardados, por ejemplo, la edad de inicio del lenguaje al año y medio. Hay unas pequeñas indicaciones de que bueno, había una falta de madurez previa al inicio de la lectoescritura y presenta dificultades específicas de la lectura y de la escritura. Es frecuente que en el TDAH haya esta comorbilidad, no hay que olvidarlo, entre las alteraciones del control de los impulsos, lo que es la inatención, la hiperactividad, la impulsividad, y es muy frecuente, en un 80% de los casos, que haya dificultades específicas de aprendizaje. Aquí vemos su perfil. Es un perfil que no es brillante, tiene puntuaciones bajas en una tarea de planificación, de flexibilidad mental, como es el sendero en color, y más baja todavía la puntuación en anillas, donde veis que ha sacado un DECA tipo 2. Quiere decir que este niño tiene ciertos módulos del funcionamiento ejecutivo, los tiene interferidos, los tiene alterados. Por tanto, no corresponde el nivel mental que tiene con el funcionamiento ejecutivo. Lo previsible sería que si no tuviera problemas de sintomatología disejecutiva, tuviera un perfil con puntuaciones DECA típicas mayores. La escala EDA, pues las puntuaciones son, se le valora, los profesores valoran más intensamente las dificultades que tiene el niño de control de su actividad motora, de sus impulsos, que los padres, y las puntuaciones son bastante altas. En el cuestionario de Eisen, pues bueno, vemos que tienen niveles de ansiedad pues que no son los habituales, neuroticismo un percentil 90, es un niño con baja capacidad para comunicarse y que tiene cierta dureza emocional y no tiene problemas, según este resultado, en la capacidad para relacionarse con pares, con otros niños. Es un síndrome disejecutivo moderado, no grave, pero que no hay un decalage, hay un desfase entre su inteligencia y su rendimiento ejecutivo. Entonces habría que, empleando técnicas de restauración, puesto que el niño no tiene unos niveles pésimos, mejorar competencias de flexibilidad mental, memoria operativa, la capacidad para inhibir, la capacidad para secuenciar, planificar, la capacidad para tomar decisiones. Sería interesante el trabajarle esas competencias. Y por último, presentamos un caso de fracaso escolar, que es una niña que ha venido a consulta porque tiene fracaso escolar generalizado. Pero lo que más llama, lo primero que aparece al hacer la historia clínica que tiene, todo el mundo dice, maestros y padres, muchos problemas de atención. Podría pensarse en que debajo de ese problema de atención hay un problema de disfunción ejecutiva. Es una niña zurda, lo cual no es ni bueno ni malo, es minoritario, o sea, no es, es una cosa anecdótica. Hay antecedentes de dislalia, fue tratada a los 5 años, repite curso, estudia tercero de primaria en lugar de cuarto y fracasa en todas las asignaturas. Al aplicarle el ENFEN,
vemos que hay niveles muy discrepantes. Pero curiosamente, en las tareas donde habría que pensar que va a tener un cuadro de disfunción ejecutiva, como son los senderos, las anillas o la interferencia, tiene niveles normales o normales bajos. En cambio, en tareas de lenguaje, tiene puntuaciones decatípicas muy bajas. Es decir, que su perfil no corresponde a un síndrome disejecutivo. Lo que corresponde es una niña que tiene un retardo madurativo o algún tipo de, simplemente una discapacidad leve a nivel cognitivo. Entonces, lo que habría que hacer es, sobre todo, intervenir en el lenguaje, puesto que la niña no tiene un claro, no tiene una sintomatología que responda a lo que se entiende por disfunción ejecutiva. Por tanto, habría que enseñarle técnicas de estudio, intervenir en el lenguaje, mejorar sus competencias verbales, semánticas, su capacidad de vocabulario, pero el problema de atención propiamente se deduce que no tiene, puesto que simplemente la prueba de interferencia tiene una puntuación decatípica normalizada. Pues muchas gracias por su atención y estoy ahora dispuesto a las preguntas que me hagáis llevar. Pues lo vamos a dejar aquí, José Antonio. Han entrado Muy muchísimas bien. Más preguntas. De todas maneras, os digo, intentaremos responder las que podamos por correo electrónico porque han quedado guardadas. Y también la grabación de la sesión, como se ha grabado, pues os las mandaremos también a todos los asistentes en los próximos días. Y ya está, eso es todo. Ha sido un verdadero placer, José Antonio, escucharte de nuevo. Muchas Y gracias. Nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias. Estupendo, gracias.